En medio de la agenda de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, la Universidad del Magdalena presentó La Casita del Libro Libre, una iniciativa que busca promover el hábito de la lectura no solo en su comunidad académica, sino en sus visitantes. Y creo que es una iniciativa que nosotros como Universidad Magdalena nos gustó, la discutimos, la analizamos y consideramos que era muy importante, ya que debemos seguir promoviendo la lectura internamente para fortalecer esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Principalmente porque estos libros los traen las personas que estudiamos aquí y compartimos entonces el conocimiento de esta manera, dejando aquí para cualquiera que quiera ingresar, pues lo tome. Los lanzamientos y presentaciones de libros son la constante en la programación de la FILSMAR. Nuevas configuraciones territoriales, la función legislativa en Colombia y En tu amor encontré mi hogar fueron algunos de los títulos. Quien revisa el libro de nuevas configuraciones territoriales va a encontrar cuáles son las relaciones que tienen las comunidades campesinas y rurales con el territorio. Muy contento por tener la oportunidad de presentar mi libro denominado La función legislativa en Colombia, fundamentos, principios y procedimientos en el marco de la quinta Feria Internacional del Libro UniMagdalena. Los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras también fueron protagonistas, mostrando su talento a través de obras teatrales con grandes clásicos de la literatura inglesa de Edgar Allan Poe y William Shakespeare. Me parece algo muy lindo y también genial que nos den participación, porque por lo general no hacemos estas cosas. Fue una manera de visibilizarnos, de darnos a conocer ante un público, y quisimos hacerlo en este mágico espacio que fue la quinta Feria FILSMAR. Trazos del mar, inspiración en un mural, fue la presentación a cargo de los estudiantes de licenciatura en artes, una alegoría en tres momentos a la riqueza del mar y las criaturas que habitan en él. Lo importante de esto son las diversas manifestaciones y expresiones que logramos desde el arte, ¿no? No solamente es la pintura o el dibujo, sino que está la danza, el teatro, el performance, y eso obviamente la hace bastante completa, ¿no?